¿Sabes cuánto contamina el aceite? Un litro de aceite usado puede contaminar 40.000 litros de agua, lo equivalente al consumo natural de una persona en un año. La sustancia grasa puede llegar a cubrir la piel y bronquios de los peces, generando asfixia y muerte. Además de esto, el aceite también causa el atascamiento de tuberías y una depuración costosa. ¿Y qué hago con esto ahora? Una vez que el aceite no puede volver a ser utilizado, la forma adecuada de reciclarlo sería depositarlo en una botella con ayuda de un embudo una vez que el contenido se haya enfriado. Después hay que cerrarla correctamente para que no haya ningún desperdicio y tras esto llevarlo al contenedor correspondiente cuyo color es el naranja. ¿Qué beneficios tiene el reciclaje? El reciclaje del aceite usado ayuda a cuidar del medio ambiente minimizando un residuo contaminante. Facilita la depuración de las aguas residuales, lo cual precisa de un elevado coste económico. Los sistemas de saneamiento no sufrirán tantas obstrucciones y las viviendas no padecerán de malos olores. Reducirán las probabilidades de que aquellos microorganismos que pueden llegar a ser perjudiciales proliferen. ¿Quiénes somos? Somos Aceite Verde, un grupo organizado por personas del segundo de bachillerato de Elías Valle de Camargo, con el objetivo de concienciar a las personas sobre el reciclaje del aceite usado.